De los primeros de los primeros. De los dinosaurios de verdad. Porque la historia, bueno, probablemente ahí les va a contar más de la historia, pero fue de la primera generación de Startup Chile, que vino a Chile a probar suerte con su emprendimiento, vuelve a su país de origen y termina volviendo a nuestro país a crear un fondo de inversión que hoy día se llama Magma Partners. Yo creo que ya anunciamos quién es. Y me gustaría darle la bienvenida y infinitas gracias a uno de nuestros casos de éxito, Nathan Lustig. Bienvenido, Nathan. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Voy a hablar un poco de mi historia primero y después, súper concreto, los tips para levantar capital en LATAM, Estados Unidos y desde Asia. Soy Managing Partner de Magma Partners. Somos un fondo de inversión que partimos en Chile en 2014. Hoy día llevamos 55 inversiones en toda la región. Partimos con solo inversiones en Chile. Pero hoy día Colombia es país 1, México 2 y Chile 3. Nosotros también hemos invertido en muchos startups de Startup Chile. Creo que ya vamos en como 22 desde Startup Chile de los 55. Entonces, súper abiertos de ver compañías de la generación. Y nosotros invertimos en tres momentos. Nos gusta invertir muy temprano. Tickets de 25 a 75 mil, cuando tienen algo de tracción, pero no tiene que tener punto de equilibrio, muchas ventas ni nada. Después, nos gusta hacer follow-on, hacer una segunda inversión cuando muestran algo más de tracción, que puede ser hasta $500,000. Y después, en algunos casos, podemos llegar hasta $1 millón, $1.5 millones. Hoy día tenemos un foco, dos focos. Uno es FinTech, InsurTech y las compañías que apoyan a FinTech y InsurTech, que son como la infraestructura que ayudan a los FinTech y InsurTech a comer el mercado en LATAM. Y también invertimos en compañías que tienen su base de tecnología y o ventas en LATAM, pero atacan al mercado de Estados Unidos. Nosotros tenemos un equipo realmente regional. Probablemente han conocido a JT y Ángel, que están aquí, basado en Chile, están en el evento hoy día. Están en tercera fila, así que pueden saludarlo después. Pero tenemos un partner en Ciudad de México, un chileno basado en Austin, y venture partners que son como nuestros scouts en Estados Unidos, China y el resto de Latam. Además de invertir y tener un retorno en capital, nos gusta, y parte de nuestra tesis es retorno en community. Intentamos de convencer a los startups en que invertimos a tener stock options, acciones para todo su portfolio, todos los trabajadores, desde el gerente general hasta la persona que limpia la oficina. Nos gusta empujar a los startups a contratar a la mejor persona por el trabajo, no necesariamente si fuera a la universidad correcta, entre comillas, o vive en la comuna donde las empresas grandes prefieren contratar. Es una ventaja gigante siendo startup si puedes contratar mejor persona. Y lo que realmente queremos hacer es replicar lo que ha pasado en Estados Unidos, donde los emprendedores exitosos empiezan a hacer angel investments y crear sus propios fondos de inversiones en LATAM. Voy a partir con una historia de un emprendedor de Startup Chile, Adrian Fisher, que hizo Property Simple. También era nuestra primera inversión en 2014. Propiedad Fácil partió en Chile como un portal de propiedades y ellos se dieron cuenta de que tenían una manera de traer leads de corredores de propiedades mucho más eficiente que cualquier otro lado del mundo. Pero Chile es mercado chico y los corredores de propiedades no tienen mucho dinero. Entonces intentamos lanzarlo en Estados Unidos y cambiamos todo de inglés para ver si la tecnología funcionaba lo mismo en Estados Unidos que acá. Y al final la respuesta era sí. Y salimos en 2015 a levantar capital en Silicon Valley, New York y el resto de Estados Unidos. Fuimos a un road trip de 6 semanas y al final levantamos $3 millones. Pero aprendimos muchas cosas y rompimos muchas como pre-existing ideas de lo que realmente era levantar capital siendo basado en LATAM. De mí, yo soy de Wisconsin, en el norte del país.
Estuve en la generación pilota de Startup Chile, ni siquiera la generación 1, trataron de eliminarnos, éramos 20. Y tenía mi proyecto Entrusted, y antes de eso tenía un proyecto, un startup que se llamaba Exchange Chat. Los dos terminamos vendiendo. Y después de eso decidí volver a Chile para crear el fondo de inversión que me gustaría haber conocido cuando tenía mi startup. Porque había conocido la mayoría de los fondos, y especialmente en 2010, ya ha mejorado mucho. Eran personas como Buena Onda, pero no tenían experiencia operando en el día a día de tecnología y no tenían la experiencia expandiendo a Estados Unidos. Y lo que estamos viendo hoy en día es que LATAM está en un punto de inflexión. Cuando nosotros partimos en 2014, solo había 250 millones de dólares invertidos en toda la región, incluyendo Brasil, México para abajo. Hoy día, hasta hoy, en principios de agosto, ya van 4,000 millones en la región. Y era 1,000 millones en solo una compañía, Rappi. Y los fondos más grandes del mundo ya están viendo a LATAM. Sequoia, SoftBank, Andreessen Horowitz, Accel, Naspers, Tencent, Didi. De todo el mundo. Tenemos fondos de Estados Unidos, de Japón, de China y de LATAM empezando a crecer. Y la parte que realmente quieren saber. ¿Cómo levantan capital? Antes de salir a levantar capital, tenemos algunas cosas básicas. Recomendamos mucho los startup classes de Y Combinator, que pueden ver gratis buscando Y Combinator Startup Class Stanford. También en mi blog tengo los mejores como 5 o 6 claves que no tienen tiempo o no quieren ver los 15 clases. Segundo, recomendamos mucho también a inversionistas, los posibles inversionistas en fondos como nosotros, además de los emprendedores, que lean Venture Deals de Brad Feld. Eso es su como tagline, es que tú vas a ser más inteligente que tu abogado y tu inversionista. Y es verdad, si lees el libro, probablemente vas a ser más inteligente que 80%. También Mark Suster's Snap Storms son muy buenos. Son videos muy cortos, de 1 minuto, 2 minutos, hablando de temas de levantamiento de capital y crecimiento. Antes de salir a levantar, pregunta muy importante, ¿deberías realmente estar levantando capital? Muchas veces la respuesta debería ser no. Nosotros, por cada compañía que vemos que debería estar levantando capital, son 100 más que son buenas empresas, muy buenas empresas, que pueden tener números azules, ser súper rentables, que no debería estar levantando capital y pueden tener outcomes increíbles. Uno de esos es Arc Daily, que estaba aquí recién. Y otro ejemplo que voy a tener más tarde es Doist, pero solo deberías salir a levantar capital cuando tú crees que puedes crecer desde hoy día un 10 a 100X, que tienes un modelo escalable donde realmente quieres socios que van a empezar a decirte, mira, deberías hacer esto o no deberías hacer no sé qué. Y donde entiendes que probablemente si estás levantando capital, significa vas a tener que salir a levantar 2 o 3 rondas más. Si no quieres tener socios, no quieres levantar más y no crees que tienes un negocio súper escalable que puede crecer, es un muy mal fit tratar de levantar venture capital. Hay muchas alternativas que están empezando a salir de VC. Uno se llama Indie VC, que deberían chequear, revenue-based scaling y bootstrapping. Estos son más comunes, los primeros dos, en Estados Unidos, y bootstrapping es súper común en LATAM. Nosotros justo ahora estamos levantando un fondo solo para revenue-based funding y debt funding, para emprendimientos muy buenos que no calzan con el modelo de venture capital. Eso era mi ejemplo, Doist, era de generación creo que 7-8 de Startup Chile. Solo tomaron el grant de $40,000 de Startup Chile y venden $24 millones al año. Eso es el sueño. Es mucho mejor tener eso que aceptar dinero de nosotros, según yo. ¿Cuándo deberías levantar capital? Para nosotros solo son 3 oportunidades. Uno es cuando ya tienes la máquina de dinero ya funcionando. Cuando tú sabes que inviertes $1 y sale 2, 5, 10. Segundo, si vas a morir. Si no tienes dinero y quieres seguir con el emprendimiento, ok, levantas capital.
Y la tercera, que es menos común, pero es súper importante, es si alguien está ofreciéndote dinero y quizás piensas vas a necesitarlo en el futuro, deberías probablemente pensar en tomarlo. Como la the certainty of the close, como si vas a poder cerrar algo y es buen socio, es buen momento de pensarlo. Pensando en la valorización, eso muchas veces es una de las cosas más como que provoca peleas entre emprendedores y fondos de venture capital. Muchos emprendedores dicen, no, siempre están tratando de bajar la valorización, son malos, no tienen, no, solo quieren un buen deal. ¿Cómo pensamos en valorización nosotros? Uno es que primero tienes que entender cómo gana plata venture capitalists. Nosotros tenemos un negocio también. En la gran mayoría de venture capital, en LATAM, early stage, Estados Unidos, early stage, 70% de las compañías en que invertimos van a terminar en pérdida total. Compañía 8 va a tener algo de retorno, 9, 3 a 5X, y compañía 10 tiene que ser 50, 100 o más para que sea rentable. Entonces, si estás diciendo a nosotros que tu empresa vale 10 millones de dólares hoy día, estás diciendo que en un periodo de 5 a 10 años vas a vender tu empresa en 100 millones de dólares. Buena meta, pero tenemos que ser realistas también. Si tu mercado es LATAM, mira cuántas compañías fuera de Brasil han vendido su empresa en más de 100 millones de dólares. No significa que es mala empresa, si no puede hacerlo, pero quizás no calza con venture capital. Y eso está perfecto. Una cosa que son como las palabras mágicas que robamos desde Brad Feld, de Foundry en Estados Unidos. No dejas a una valorización impedir un buen deal con un buen socio. Nosotros valoramos mucho más el tú a tú, el contacto con el emprendimiento y el emprendedor, que tener un buen deal. Hay otro buen dicho de Warren Buffett, que es, prefiero tener un deal como decente en vez de un muy buen deal en una empresa como no tan decente. I killed it in Spanish, it's better in English. ¿Qué deberías hacer antes de juntarte con un inversionista? Especialmente inversionistas en Estados Unidos, pero funciona para LATAM también. Uno, tienes que tener un buen producto y buen equipo. Eso es obvio, pero muchas veces no es tan obvio. Segundo, no seas extraño. ¿Qué significa eso? Primero, si vas a levantar en Estados Unidos o vas a pensar en levantar en Estados Unidos, tienes que operar con un Delaware LLC, un Delaware C o un Cayman. Esas son las estructuras que usan. Si solo vas a operar en LATAM, probablemente es Delaware LLC o Cayman. Si vas a operar en Estados Unidos, es Delaware C. También tienes que tener vesting para los fundadores. Si no tienes vesting, probablemente te van a obligar a poner vesting cuando invierten y perdiste 1 o 2 años de vesting. También no puedes tener un socio no trabajando que se salió con 50% de la empresa. Eso es ininvertible. También tienes que tener un stock option plan. Fondos de acá no, muchas veces no te obligan a ponerlo, pero en Estados Unidos sí. Van a forzarte a poner un 10 o 20% con la ronda. Entonces, mucho, mucho mejor tener tu employee stock option plan antes, porque el inversionista va a diluir a ti y a stock option plan en vez de poner a stock option plan después. Mucho mejor partir desde el principio. También tienes que verificar que tu cap table está bien. Primero, especialmente en LATAM, vemos muchos startups con 50 shareholders o 15 shareholders. Cada uno con 10 mil dólares o con montos extraños. No hay problema si tienes muchos shareholders, pero antes de levantar capital, puedes limpiar tu cap table. Por ejemplo, si tienes un Delaware LLC, puedes poner todos tus inversionistas anteriores dentro de otro LLC. Puedes hacer lo mismo con una SPA acá. Otros problemas de cap table es que vemos inversiones chicas de 15, 20 mil dólares, pero con valorizaciones muy altas de una familiar o de un family office. Es muy difícil si tu tío invirtió 20 mil dólares en valorización de 20 millones de dólares y en fondo dice,
no, realmente deberíamos estar invirtiendo en 10. Es muy difícil decir al tío, no, invertiste mal, vamos a diluirte. Entonces, muchas veces no están dispuestos los emprendedores de ir al tío y decir, mira, te voy a entregar más acciones y bajar tu valorización porque se ve mal, o creen que se ve mal. Por el otro lado, una inversión muy grande, no sé, $500,000 por 48% de la empresa o 51%. Eso también hace la empresa ininvertible. Si eres angel investor, family office acá en Latam, no lo hagas, por favor. Habla con alguien que ha invertido en startups y trata de tener un deal más adecuado, más justo, porque realmente lo que estás haciendo es matando la empresa. ¿Por qué hacemos esto? Porque si tú vas a un inversionista, ya es muy difícil que te dicen que sí. No des una excusa más para decir que no. ¿Cómo lo haces? Cuando estás empezando de cero, habla con un abogado, por favor, habla con un abogado. Muchas veces puedes negociar uno o dos veces gratis. Si no eres capaz de negociar, y probablemente estoy como cagando los abogados aquí, pero si no estás, no eres capaz de convencer a un abogado de darte por lo menos, no sé, 500 lucas gratis, probablemente vas a tener problemas en el futuro. Por lo menos un descuento, un plan de pago o algo así. Habla con un abogado, un contador. Si vas a ir a Estados Unidos, habla con uno de los abogados que está con mucha experiencia haciéndolo. Muchas veces vemos personas que usan el abogado familiar para tratar de hacer algo en Estados Unidos y no funciona y terminamos gastando $50,000-$100,000 en arreglar los errores de personas anteriores. Una manera de encontrar más detalle de esto, hay una serie de artículos en Latam List que se llama Escuela del Sur, que explica cómo exactamente tienes que hacer estas cosas. Si buscas Latam List Escuela del Sur, vas a encontrarlo. Otra cosa antes de tener tus reuniones, especialmente en Estados Unidos, es tener una oficina en Estados Unidos, pero en un cowork. Nosotros muchas veces decimos que nuestro consejo es abrir en un cowork, no en San Francisco, no en Silicon Valley, pero en Oakland, porque tienes la dirección en California y un inversionista no va a ir a Oakland. Pasa lo mismo en New York, abren en Newark o en Jersey City o en algo un poco más fuera, donde tienes la dirección, pero nadie va a chequear si estás ahí. Segundo, otra cosa que fue muy una sorpresa gigante para nosotros cuando fuimos a levantar capital en Estados Unidos con Property Simple, pensábamos que Property Simple en esa época tenía 1,000,000 de usuarios mensual. Para nosotros bajaba mucho el riesgo y iba a ser un gran plus para inversionistas allá. Solo cambiando inglés, tenemos un producto, listo. Era un negativo, porque ellos pensaban que, y no es justo, pero era negativo, porque pensaban que iban a tomar el dinero para invertir acá, en vez de lanzar el producto en Estados Unidos. Entonces, si quieres ir al mercado estadounidense, no como empiezas con tu track record de Latam. Otra cosa súper importante, hay chilenos, hay colombianos, todos lo de Latam que han tenido mucho éxito en Estados Unidos, en Silicon Valley, New York. Puede ser como fundadores, puede ser que trabajan en Apple, en Google, en Facebook. Usa a ellos, contacta a ellos antes de salir a levantar capital, porque hay redes de cada país en Silicon Valley, en New York, que ayudan a los que vienen después. Son súper potentes. Y la gran mayoría de personas que son inmigrantes a Estados Unidos están súper abiertos de ayudar a la próxima generación chileno, colombiano, brasileño, que va a tratar de hacer algo allá. ¿Cómo lo haces si no los conoces? Puedes ir a Latam List o Crunchbase y buscar tu país y de ahí va a salir todas las noticias de las personas que han levantado capital en Estados Unidos. Si vas a Estados Unidos, muestra al cliente en Estados Unidos usando el producto. The dog eating the dog food en Estados Unidos. Inversionistas quieren ver un cliente que pueden ir a tocar. Si vas a Estados Unidos, necesitas un cliente en Estados Unidos. Si vas a ir a México, los fondos en México van a decir, ok, pero cuando tengas cliente en México. Lo mismo con Brasil. Entonces, trata de tener un cliente antes.
si vas a Estados Unidos o hasta en Brasil o en México o Colombia, elija una segunda ciudad. No vas al capital. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia y es mucho más caro. En Estados Unidos hay un mapa que muestra las ciudades que tienen muchas startups, muchas cosas pasando, pero podrías gastar 90% menos en validar. También no tienen startups en la puerta todos los días tratando de venderle algo. Si vas a Houston, Texas, Phoenix, Arizona, Los Angeles, Chicago, hasta Miami, vas a encontrar startups mucho más fácil para vender a compañías grandes. Y puede ser que la cultura en el Southwest y también Miami es más parecido a la cultura latina. La otra ventaja es hay más talento. Y también puedes vender muchas veces desde acá. Si estás vendiendo un software as a service a Estados Unidos o a México, que es menos de, no sé, $250, $500 mensual, deberías poder venderlo desde acá. Si no, intenta de hacer reuniones de, no sé, 2 semanas en México o en California y solo subes al avión cuando ya tienes las reuniones hechas. No tiene sentido pagar $4,000 mensual de arriendo en un departamento horrible en San Francisco cuando no tienes clientes. Busca los clientes desde acá. ¿Quién ha invertido en tu país o en LATAM? De nuevo, yendo a LATAM List, Crunchbase, uno de esos, puedes buscar tu país y va a salir todos los fondos que han invertido en tu país. Mucho más fácil convencer a alguien a invertir en Chile cuando ya lo ha hecho. Alguien más ha hecho el trabajo difícil de convencerlos que hay internet en Chile, hay edificios, seguro. Se ríen, pero es verdad. Entonces, un par de muestras de compañías que han recibido inversión. Voilà en Argentina, Goldman Sachs. Hay un podcast que hago que se llama Crossing Borders, donde episodio 42 con Pier Paolo explica cómo levantó capital de Goldman Sachs desde Argentina. Después, SoftBank y Didi desde China compraron a 99 Taxi en Brasil por $1,000,000,000. Ya invierten en la región. Excel, que es uno de los mejores fondos de Estados Unidos, invirtió en Cornershop. Ya invirtieron en uno más de nuestro portfolio en México porque ya conocen la región. Danny y Oscar hicieron el trabajo difícil de convencerlos que LATAM es bueno, así que es más fácil para todo el resto. También el podcast con Danny, episodio 65. CargoX, también Startup Chile alumni de Argentina, que está en Brasil, tienen todos los mejores fondos del mundo desde Brasil. También episodio 12 con Federico Vega. La otra cosa que ayuda mucho es que tienes un fondo que los fondos grandes en Estados Unidos, México o Brasil tienen una buena relación y le respeta a esos fondos. Entonces, Cornershop, ¿por qué tenían Excel? Porque AllVP de México ayudó a ellos a mostrar que alguien local estaba dispuesto a invertir. También los fondos de Estados Unidos o de Asia o de afuera tienen miedo de que si no hay alguien local, están perdiendo algo y es como puede ser estafa. O si pasa algo con un gobierno, con un competidor, no hay nadie local que puede decir cómo arreglarlo. Y hay muchas oportunidades, opciones de fondos que han invertido en LATAM que después apoyan a las startups en Estados Unidos. Lo mismo, LATAM List, buscando a los fondos locales para ver sus conversiones. Cuando ya tienes tu investor meeting en Estados Unidos o acá o fuera de Chile, una cosa súper importante, y también no es justo, pero es súper importante estando en Chile y es como 18 horas a San Francisco, diles en la primera reunión que por lo menos 2 de las reuniones de board meetings lo vas a hacer en su oficina, que tú vas a viajar. Muchos de los VCs en San Francisco ni siquiera van a Los Ángeles, no van a ir a Chile. Entonces, no le entregas una excusa más de decir que no. Habla mucho de tu producto fuera de Chile, que sea en México, si estás levantando en México, Brasil en Brasil o Estados Unidos. Y el dicho de Magma, be so good they can't ignore you.
No he visto un emprendimiento, un emprendedor que realmente está creciendo muy rápido, que tiene muy buen producto, no poder levantar capital. Cuesta. Hemos tenido muy buenos de nuestro portfolio que han tomado 8 meses, pero funciona. Después de la reunión con inversionista, eso es una parte que la gran mayoría de startups, y es aún peor en LATAM, hacen mal. Uno es, primero, tienes que hacer tu seguimiento después de la reunión. Muchas veces no vas a tener la respuesta durante la reunión. Y no inventas una cosa, no tratas de inventar números. La respuesta correcta es, no tengo el dato, voy a hacer mi research y te mando un mail. Manda el mail. Muchas veces me dicen esa respuesta y no escucho más. También tienes que, cuando estás hablando con Venture Capital, es una venta. Tú estás vendiéndome equity de tu empresa. Entonces, cuando estás vendiendo tu producto, hay un sales funnel. Tienes que empezar a empujar al inversionista through your sales funnel. Si te dice que no, o si te dice no todavía, o no sé, tienes que tener un monthly update para los inversionistas. Nosotros creo que en 7, 8 de las 55 empresas en que hemos invertido, dijimos que no primero. Pero cuando estamos en el monthly update y vemos que los números están subiendo, que nos dijeron, voy a hacer esto y lo hacen, es mucho más fácil invertir. Venture Capital es un negocio de relaciones entre personas. Entonces, es muy difícil, muy, muy difícil, que te dicen que sí en la primera reunión. 2 ejemplos de investor updates muy, muy buenos. Uno es Slidebean, en episodio 6 del podcast, también Startup Chile alumni de Calle Callazo. Y el otro es Andrés Sarasola de Allenda, en Colombia, que fue la primera inversión de SoftBank en Colombia. Ellos dos mandan investor updates increíbles. Calle a nosotros como inversionista, pero Andrés, hasta que hemos dicho que no, creo que como 5 veces, siguen mandando sus updates y son realmente el ejemplo para mí como buen update. Tienes que tener tus documentos listos. Muchas veces, si me interesa de verdad, voy a decir, mándame tu escritura, mándame tus documentos. Tienes que tenerlo en un Google Drive o algo muy mandable. No quieres tener 2 semanas tratando de buscar tus documentos. Es algo que puedes hacer muy rápido antes. Eso es un ejemplo de un data room de Albo, que es empresa en que invertimos desde México. Tenía sus impuestos, tenía su tecnología de producto, tenía su pitch deck y tenía su business case. Súper simple, pero estaba. ¿Y qué estamos buscando nosotros? Estamos buscando, además de que calzan con la tesis que estamos buscando, es que queremos equipos balanceados. Queremos tener una persona muy buena en tech y muy bueno en negocios. O puede ser muy bueno en tecnología y muy bueno en finanzas, pero con skill sets que se complementan. Que están resolviendo problemas de verdad. No nos gusta los negocios como redes sociales, cosas de, no sé, pasear perros. No significa que son malos negocios. Son muy buenos negocios en LATAM, pero no son para nosotros porque estamos súper interesados en los problemas grandes de la región, reales, de finanzas, de acceso a crédito, de seguros, de la infraestructura, de identidad, de no tener que ir a la notaría nunca más, cosas así. Y queremos ver algo de tracción, que estás resolviendo un problema que la gente realmente va a pagar por la solución. Y que calza con nuestra tesis de inversión, que es FinTech, InsurTech y las compañías que ayudan, apoyan a FinTech, InsurTech en LATAM o que tengan su base acá y van a Estados Unidos. Y que son invertibles para Venture Capital, que pueden tener un 10, 20, 100 veces de retorno para nosotros. También nosotros nos gusta invertir temprano. Si llegas a Magma diciendo que quieren levantar 10 millones de dólares, no es para nosotros, no tenemos el cheque. Pero queremos ver que están levantando el monto capital por la etapa correcta. Y con valorización que tiene sentido.
Y después de los números, nuestras preguntas frecuentes al principio es, ¿cómo se conocieron tú y tu cofundador? ¿Y por qué eligieron este negocio en vez de cualquier otro negocio que podría haber hecho? Yeah. Gracias, gracias. ¿Cómo llegaste a la idea y cómo vas a ganar el mercado? Hoy día son tres rutas. Dinero local en la TAM, dinero de Estados Unidos, dinero de Asia. Asia es solo para Series B y adquisiciones. Un fondo de China, un fondo de Asia, fondo de Singapur, no va a invertir en tu Series Seed. Mucho mejor no pensarlo. Un par de ejemplos. SoftBank tiene su fondo de 5,000 millones. Su cheque más chico que han hecho son 20 millones, pero realmente quieren hacer 100 millones como cheque mínimo. Han sido un par de adquisiciones de chinos comprando en Chile. Y también en IPOs. Ant Financial invirtió 100 millones de dólares en un IPO en Brasil de una compañía de pagos que hoy día vale 10,000 millones. Después, en Estados Unidos, están invirtiendo en un par de cosas, en un par de nichos. Uno, son las aceleradoras top tier. Esos son Y Combinator, Techstars, 500 Startups, o algunos por nicho. Hay algunos muy buenos en health, en electricidad. Después, le gusta hoy en día invertir en copias de cosas que funcionan afuera, pero con tracción y como donde han cambiado el modelo para que funcione local. Y compañías que tienen inversionistas locales invirtiendo con ellos en Estados Unidos o tratando de ir a Estados Unidos. Un par de ejemplos. En 2013, invirtió la primera vez Y Combinator en una compañía de LATAM. Tenía una. Este año ya van en creo que como 18 y la primera de Chile. Entonces está subiendo mucho Y Combinator. Buen ejemplo es Platzi, que llegaron en 2015, Rune HR, que es México y Perú, y después Techstars, que también están invirtiendo y han invertido en muchos startups de Startup Chile, GroupRaise, CityCop, Cryptos, todos han estado en Startup Chile y también Techstars. Si quieres consejos de cómo llegar a Y Combinator o a Techstars, Podcast 80 y 74 son muy buenos ejemplos. LATAM Copycats. No es solo copy-paste, pero es cambiando el modelo para LATAM. Esos son muy buenos ejemplos, entre ellos Corner Shop, Nubank, que es el neobanco más grande del mundo, de 10,000 millones de dólares desde Brasil. Viva Real, que es Zillow para LATAM. Clip, que es Square en México. Grin, que es Bird. Así que ejemplos, cosas que están funcionando. Corner Shop, buen ejemplo, tenía 4 millones de dólares de México, después un follow-on y después 21 millones y están saliendo a levantar más ahora. Voilà, es bueno también en Argentina y siguieron el mismo camino. Emprendimientos que van a Estados Unidos desde acá, GroupRaise, Property Simple y Fanatis, tienen su base en Chile, pero son empresas de Estados Unidos. Creo que entre ellos han levantado unos 12 o 15 millones de dólares y toda su base está acá. BrainHigh tienen lo mismo, pero desde Puerto Rico, y Open English tiene desde Colombia y México a Estados Unidos y LATAM. Co-investors en later stage rounds. Mobile, iFood, PagSeguro, Yellow, todos esos menos Wiseline y Linio están en Brasil, pero están invirtiendo en rondas Series D, E, F, rondas grandes de 500 millones de dólares por arriba. LATAM, son early stage, pre-seed, seed en A. Cheques de 25 mil dólares hasta 2, 3, 5 millones dependiendo en el país. Buenos ejemplos en LATAM List, buscando por los fondos de la región y los montos. Y algo que empecé hablando es que cuando nosotros partimos 2014, 250 millones de dólares en toda la región. Aunque dice 500 aquí, era 250, eso es está mal. Pero 4,000 millones este año. Está realmente cambiando la TAM. Y nosotros, también una Startup Chile alumni, también fundador de compañía en que hemos invertido, hablamos mucho, especialmente cuando estamos en Chile, de aceite de olivo.
cuando haces aceite de olivo, la primera prensa tiene la cantidad más grande y la mejor calidad. Nosotros creemos que dentro de la TAM estamos en la primera prensa de tecnología y las compañías que ganan hoy día van a ser los líderes del mercado por los próximos 30, 50 años. Entonces, te invitamos a estar en la primera prensa con nosotros. Muchas gracias. Eso dice en el micrófono. ¿Tenemos algunas preguntas para Nathan? ¿Todavía tenemos unos minutos antes de que se nos vaya? A ver si hay alguien en el... Allá. Hola. ¿Cuáles las mayores fallas o debilidades de las startups que intentan levantar capital y no pueden? Yo creo que las fallas de los que no levantan capital, así... Sí, yo creo que los de Chile, la mayoría solo intentan hacer Chile. O si están intentando salir de Chile, van a Perú. Ese camino funcionaba para las compañías tradicionales, como Falabella, Parque Arauco, compañías tradicionales, los bancos, yendo a Perú. Pero vas a subir a un avión, mejor ir a Colombia, Estados Unidos o México. Solo un poco más largo. El mercado de Perú está 10 años atrasados de acá y 7, 8 desde Colombia en términos de startups. Mucho mejor intentar ir un poco más lejos. Los startups más exitosos chilenos, Cornershop partió aquí, México, al mismo día. Fintual, aquí, después México. Comunidad Feliz, que creo que también era ex startup Chile, partió en Chile, hizo Colombia y México en el mismo día cuando decidieron salir. Eso es uno. Segundo, hay muchos emprendedores que no están resolviendo problemas de verdad. Están viendo cosas que suenan súper bien, pero cuando haces un poco más de research o digging in, no tiene sentido. Por ejemplo, y voy a tratar de inventar un ejemplo sin contar de uno que hemos visto recién, pero... cuando quieres vender algo costoso en Chile y haces el estudio de mercado, si ganas más de creo que 1,5 millones de pesos, estás en el top 10% de ingresos en Chile. Entonces, hay 90% de población que está solo luchando de pagar la comida, arriendo, deudas, eso. Entonces, tu mercado de 10% de chilenos son 1,5 millones, 1,8 millones, no va a funcionar. Muchos modelos que sí funcionan en Brasil, Estados Unidos y México. Y la última, creo que hay muchos, y está cambiando un poco ahora, pero como 2015, 16, 17, un poco 2018, muchos emprendedores, se puso muy cool ser emprendedor. No es cool, es muy difícil. Es un trabajo muy duro. Si quieres ganar dinero, mejor trabajas en algo, una compañía grande, porque nosotros vimos muchos startups que estaban ahí por salir en prensa, de ir a buscar capital de Corfo siempre, de ir desde, hemos visto desde alumni de Startup Chile, hasta amigos nuestros que van a Startup Chile, después a una aceleradora del gobierno, después tac, 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 y tienen 5 años de dinero y realmente no hicieron nada. Creo que esos son los más grandes. Ahí sí. Tenemos tiempo para una pregunta más para Nathan. No sé si es que hay alguna otra. Acá, adelante. Perfecto. You told that most of the startups are going bankrupt, so the other startup needs to compensate the yield. So what's your target IRR as an investor? So the target IRR as a venture capital, as an asset class in the US is 15%, which isn't good. So what our first fund and VC funds work just like startups do, where about half return a little bit of money or nothing, and then you have a top quartile that makes a lot. So our first fund is at about 70% per year in IRR, 70 IRR, and our second fund's only 18 months old, but we're at about 110%. We think that right now is a special time in Latin America where you're going to be able to make a lot of money investing in really good startups. Our fund one was $2.5 million of our own money. We didn't have
any Corfo, no outside investors, vast majority from a family office in Chile and a little bit of mine, that today is worth about $18 million. So it's working. Volvemos con este, gracias. Ahora sí, muchas gracias, un gran aplauso para Nathan, uno de los casos de éxito de Startup Chile. Tenemos un pequeño presente para ti, viene la foto oficial, si no después me reta el community manager aquí al centro. Y nos tomamos la foto oficial con Nathan.